Velocidad, nos venimos directo a la provincia de Córdoba en el autódromo del Cabalén, junto obviamente a Mariano de León Power Test con el Falcon de los jubilados, la Chevy Serie 2 de Track Day. Bueno, un día espectacular, estuvimos a fondo, mismo estuvimos también en algunas tiradas tirando los dos autos juntos y con un Falcon totalmente renovado al que podíamos ver al año pasado, que ya lo podemos ver un poco más bajo, con muchas modificaciones que me encantaría que me comentes. ¿Cómo andás, Mariano? Bien, bien, Julián, te agradezco. Sí, bueno, la verdad que Cabalén para nosotros es la primera vez que venimos con el Falcon. Mirá. Habíamos hecho también el primer track day que venimos. Pudimos girar en el Galvez el lunes para poder realmente sacar en limpio algunas cosas, que se hicieron cambios de la suspensión, jaula, freno, así que algo parecido a la Chevy. Y bueno, y está en desarrollo, porque sí, realmente es el, hoy anduvimos muy bien, anduvimos dentro de los 15 primero. Y bueno, con la Chevy anduvimos segundo en la categoría, así que ya con trofeo. Pero bueno, sin duda hay que arreglar unas cositas de frenado en el auto. Va muy lindo los curbones, pero falta todavía desarrollar. Estamos muy contentos porque pudimos girar y bueno, terminamos con los dos autos hasta, como dijo mi padre, que es el preparador, ni una gotita de aceite. Así que es.
¿qué cambios podíamos ver ahora con lo que era anteriormente el Falcon el año pasado? ¿Qué cambios hubieron? Bueno, básicamente de raíz se hizo una jaula similar a la Chevy, nada más que hecha a medida también, pero para el Falcon, que es más angosto. Claro. Y después los frenos son similares adelante. Bueno, nada, una jaula totalmente especializada para esto, una jaula vinculada y que sea funcional. Total. Cosa de soportar las fuerzas laterales y demás. Tenemos un neumático más angosto, lo comparo con la Chevy porque... Obvio, porque ya ahora es muy similar las dos ahora. Claro, el bloque de motorización quedó lo mismo, claro. Motor y caja, transmisión lo mismo. Tiene el diferencial de ANA 44 original, claro. Rigidizado. El 6 cilindros, 3 litros del turismo carretera. Exacto, el varillero. Y 3 litros. Y bueno, sí, tiene una llantas 17x8, es decir, ella tiene 18x10, ya fuimos con otro neumático, ya lo habíamos hablado en otra nota con vos. Pero bueno, la verdad que lo pusimos a pista, nos sorprendió. Como te digo, faltaría un kit de freno trasero para mejorar y ventilarlo, porque la verdad que van muy rápido los autos. Sí, olvídate. Y la verdad que se exige mucho el frenaje en este circuito y sufren. Ya después de 2-3 vueltas, la verdad que ya lo que son los metros antes de frenar se te acortan y no llegamos a frenar. No, así que... Otros neumáticos y también otras llantas también. Sí, la llanta que fuimos, si bien son más angostas para mantener los guardabarros. Sí. Es una llanta centro ICA, 17x8, como la que usa el Turismo Nacional clase, claro. 3, solamente que, bueno, fuimos con un neumático un poquito mejor. Sí. Y atrás lo mismo, así que pudimos mantener todo el espíritu original del auto. Es decir, tiene todos los guardabarros originales, claro. La estética, los pieles, todo lo mismo como estaba antes, sí. Pero bueno, agregada la jaula y agregado unos mejores frenos. Una altura más baja. Tiene 4 amortiguadores baratero ETC, mirá. Regulables. Ya similar a lo que es la Chevy. Sí, total. Además, algo que quiero compartir también con la gente, la experiencia que pude tener yo de cómo estaba antes el Falcon de los jubilados y cómo está el día de hoy. Y también lo noté con mucha más rigidez, muy buen frenado, muy bueno en curva. Se mejoraron muchas esas cuestiones y mismo en este autódromo que se bajaron varios segundos con respecto a lo que era anteriormente el Falcon. Bueno, sí, la verdad que te subiste, la pasamos muy buena. No, fue una experiencia única el poder ver estos dos mismos, sí. También en la primera curva que apareciste con el Falcon, estábamos los dos a la par, fue una experiencia única. No, en realidad lo que se llama Free Pit Line, que ya sería la parte de track day donde te dejan girar, sí. Justo salimos los dos, claro. Y bueno, y se dio que realmente Mauricio, venías con Mauricio, yo venía tirando con el Falcon, y bueno, la verdad que... El Falcon va muy bien en lo rápido, pero en lo lento la Chevy no es como que tiene mejor frenado, lo que habla. Pero bueno, contento porque los autos, velocidad final muy parejo. Sí. Y no es ninguna competencia, sino que realmente totalmente. Lo que yo quiero es que cada uno, tanto mi padre que es el dueño de este auto, pudo girar también, pudimos sí. Girar algo ayer. Y se van familiarizando, bueno, Mauricio va bajando los tiempos. Obvio. Eso para mí... como desarrollador de los autos y ponerlo en pista y ponerlo a punto y algunas veces tirar tiempo, sí, me obvio. Pone contento que lo disfruten porque es algo único, ¿no? Los dos girando, la verdad que el público se quedó un montón de gente hasta lo último y yo también lo disfruté, pero bueno, Mauricio bajó contento, mi padre también, así que muy contento por la jornada. Es que hay algo que me encantó que dijiste que hay que recalcar mucho es... que no es una competencia, es Ford y Chevrolet, es unión, digamos, y también, como vos decías, el disfrutar, el poder ver esos dos autos par a par y que es por ahí el turismo carretera que a un montón les encantaría que sea hoy en día. Mismo, bueno, algo chiquito para contar, cuando terminó todo y entraban los dos autos, algo que no he visto en muchos track day es que la gente se paraba a aplaudir a los autos cuando entraban a los boxes, algo loco. Bueno, eso nos pasó en el Galo cuando fuimos a una vuelta que... Hice una tirada junto, la gente no, ni me dejaron bajar del auto y te vienen a abrazar. No, la verdad que el argentino es muy teseísta. Sí, total. Yo lo mamé de chico con mi padre. Mi padre es el preparador de los dos. Obvio. Motores. La verdad que los motores van un suplete. Sí. Y va todo acorde, es eso. Y ir los dos autos a la par en la recta y a dos gamba 30, la verdad que es una sensación es único, única. Y saber que podemos doblar el curbón y el auto tiene esa tendencia, la verdad que sí, la gente lo ve. Mismo la recta con esa subida impresionante que tiene. Sí, y así todo, estamos andando contra autos turboalimentados, sí, con metanol. Nosotros, integrales. Integrales, nosotros obvio. Somos con trocha original. O sea, mantenemos el espíritu del auto, exacto, está así, como obvio. Se compró, hasta tiene los paragolpes de acero. La verdad que no es que hay algo de plástico, sin duda
ven el espíritu bien de Ford y Chevrolet, que realmente son las trompas originales. Total. No hay. Entonces, el verdadero TC que muchos les encantaría que sea hoy en día. Sí, el escape lleva a su lado, nosotros queremos mantener eso y dentro de eso logramos desarrollar un auto y convertirlo en la pista que sea ágil y rápido. Exacto. Bueno, también tengo en mente por ahí hacer un Torino. Bueno, sería muy lindo el poder ver las cuatro marcas o que se sume, sí, una más. Sí. Sería muy lindo. La verdad que es para felicitar, es para aplaudir como todos lo hicieron. Y que bueno, como siempre te digo en cada nota, que de acá para adelante sigan habiendo momentos como este, que nunca se los van a olvidar y que van a ir sumando experiencia de acá, obviamente, para otros track day. La verdad que sí, queremos. Bueno, ahora viene Galvez, que para nosotros es un circuito, el 6, muy complicado, tracción trasera, autos pesados. Pero bueno, vamos ahí, pues nos queda cerca, San Nicolás, un lindo circuito de TC, sí, por eso es lo que nos da estos autos. Y después viene algo, creo que en julio, Termas, así que vamos a estar ahí. Va a estar muy lindo. Va a estar muy lindo en Termas, ahí sí, vamos a tener que poner más freno al Falco. pero bueno, nada, lo que de menor a mayor queremos ir, porque no venimos a probar como totalmente por ahí una categoría. Y la verdad que haber girado hoy, no sé, 40 vueltas, habremos girado con cada auto. Yo creo que venimos por buen camino y bueno, vamos a ver cómo seguimos. Así es, la verdad, muchísimas gracias. Esto fue con ustedes una nueva nota de A Toda Velocidad. Como siempre presente, el Falcon de los Jubilados, la Chevy Serie 2, acá en el Autódromo de Cabalén, provincia de Córdoba.